Sebastián, imagina jugando con su Darth Vader, ¿eh? Te mataré. Claro. Vos Claro. sos un idiota. Pero fíjate que ahí tocaste un tema que es muy, muy chistoso y que la gente por ahí no lo sabe cuando me preguntan, pero ¿y el neutro? ¿Y cómo usted es? ¿Si es argentino, hermano? Y yo digo, por supuesto, viendo mucha televisión, mucho doblaje, porque en toda Latinoamérica era doblaje mexicano, pero fundamentalmente pasa algo muy gracioso. En Argentina, cuando somos niños, como la edad de tus niños, jugamos en neutro. O O sea, sea, normal, vamos a golpear la puerta. Alex, vamos a jugar a la vez. Sí, dale, loco, pará. Bueno, mamá, me voy a jugar, ya vengo, después a tomar la leche, no sé qué, listo. ¿Qué vamos a jugar? Policías y ladrones, listo. Oye, entonces tú eres Alex, el policía, te voy a atrapar. Y todo el juego se desarrolla en neutro. Termina el juego, listo, me llama mi vieja, toma la leche, no sé qué. Y todos tan argentinos como antes. Pero cuando juegas y cuando vas a interpretar un papel, es en neutro. Es muy cagado, porque tenemos esa información. Y por eso mismo, tú a una caricatura la pones doblada en argentino y no va, porque ese es el ámbito de la fantasía. Sí, se escucha falso. Se escucha falso y se escucha local y tú le matas la fantasía al niño. Es lo mismo que si aquí Mickey es, ¿qué pasó, manito? Pues vámonos aquí para Tepito. No, porque Mickey no vive a la vuelta de mi casa, ni aquí ni en ningún lado. Vive en un entorno de fantasía. Sí. Si yo te lo localizo de esa manera, pues ya le mato la fantasía al niño, ya le doy un regionalismo que no, que te impide entrar en ese juego de la fantasía, ¿no? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.